Bueno, el LAP es esto, pero el Laboratorio de Poblaciones del Pasado es algo más que un lugar. El Laboratorio de Poblaciones del Pasado realmente es un grupo de investigación. Entonces, a partir del año 2011, nosotros solicitamos aquí en la universidad el reconocimiento como grupo de investigación, que no es ni más ni menos que dar una figura formal a aquello que llevamos haciendo muchos años antes. 12 años antes de ese momento yo ya había leído la tesis doctoral, la primera tesis doctoral que se había leído en esta universidad sobre huesos humanos arqueológicos tenía 19 años, ya en el año 2011, y a partir de ese momento nos formamos como grupo de trabajo. Del Laboratorio de Poblaciones del Pasado formamos parte de varios investigadores, tanto investigadores profesionales como investigadores en formación, como otro tipo de colaboradores no vinculados laboralmente a la universidad. Entonces somos dos profesores que tenemos nuestra responsabilidad docente y hacemos la investigación dentro de este grupo. Actualmente contamos con una investigadora que es personal en formación, está haciendo su tesis doctoral. Contamos con dos antiguos estudiantes, ya hoy doctores, que también colaboran con nosotros. Una de ellas con formación en biología y el otro con formación en medicina, que es el médico, el paleopatólogo, que nos ayuda a entender todos los casos que tienen que ver con salud y enfermedad. Y tenemos también personal técnico que está vinculado indirectamente, pero que nos ayuda a algunas tareas como el manejo y la gestión de las colecciones o, bueno, incluso el apoyo en los medios informáticos y los medios técnicos necesarios para seguir desarrollando toda esta tarea. Así que no es solo un sitio, el Laboratorio de Poblaciones del Pasado. El Laboratorio de Poblaciones del Pasado, de hecho, es un grupo de investigación que funciona, que trabaja y que es activo y que tiene una larga trayectoria no solo en investigación, sino también en formación, porque la formación pasamos ya a la centena de trabajos de inicio a la investigación, lo que fueron en su momento diplomas de estudios avanzados, posteriormente trabajo, proyectos de fin de carrera y luego trabajos de fin de máster y trabajos de fin de grado. Y pasamos actualmente a la centena de trabajos de inicio a la investigación. ¿Hay alguna diferencia entre ser un departamento o ya conformarse como laboratorio? No, vamos a ver, un departamento es una estructura mucho más grande. Nosotros formamos parte del departamento de biología y dependemos orgánicamente de la Facultad de Ciencias. Biología es un departamento de la Facultad de Ciencias. El laboratorio no, es un grupo mucho más concreto de investigadores que tiene unos objetivos mucho más definidos, mucho más cercanos y mucho más comunes a la hora de emprender las investigaciones. En este departamento hay personal de áreas de conocimiento muy diversas: botánica, zoología, fisiología animal y vegetal, genética, paleontología. Nosotros, dentro del área de antropología física, somos un grupo que se ocupa sobre la biología de las poblaciones antiguas a través del estudio de restos óseos arqueológicos. Y el laboratorio como tal, además de hacer investigación y de servir como plataforma educativa para seguir formando profesionales, también realiza un trabajo, como puede ser un laboratorio de análisis químicos o de un hospital, ¿no?, que hace analíticas. O sea, a vosotros os traen material de fuera para que vosotros lo estudiéis para investigaciones que no son propias del laboratorio, sino que son a lo mejor en conjunto. Sí, nosotros tenemos una parte, digamos, que es un servicio. Exacto. Es una parte que se puede interpretar como un servicio, aunque no esté formalmente definido así, pero vamos, en la actual estructura de las universidades públicas, pues nosotros recibimos encargos de ciertas instituciones y de otros grupos de investigación para hacer tareas de las que habitualmente, digamos, que nos encargamos con cierta capacidad, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre el ejemplo es el mismo. Un alcalde de una localidad prende una reforma. Si se diera la circunstancia de que aparecieran unos restos óseos, pues el trabajo de identificación y de conocimiento de qué es lo que aquello representaba, que pudiera pertenecer, pues sí, a través de la fundación de la universidad nos puede contratar para hacer esa tarea. ¿Y esta contratación cómo funciona? ¿Quién decide qué investigaciones o qué excavaciones se pueden analizar aquí y cuáles no? Bueno, aquí siempre que haya cualquier tipo de yacimiento que tenga la potencialidad de contener restos humanos, enterramientos humanos, está dentro de nuestros objetivos y de nuestros intereses. Así nosotros trabajamos en ese contexto que hemos comentado antes de los trabajos como encargos de determinadas instituciones o determinados organismos, pero también trabajamos para otros grupos de investigación, generalmente vinculados a las investigaciones históricas. Entonces, tanto en prehistoria reciente como en historia antigua, historia medieval, pues colaboramos con grupos de investigación, ya sea por la vía de proyectos oficiales de investigación o por la vía de colaboraciones puntuales para estudiar esos restos que proceden de cementerio y necrópolis. O sea, por
poner un ejemplo, si yo fuera un arqueólogo y estoy trabajando en una necrópolis, pues te pegaría un telefonazo y te diría, oye, tengo unos huesos, que unos esqueletos que necesito que me estudies. Bueno, vamos a ver, nosotros preferimos estar vinculados a los trabajos desde el inicio. Nuestra tarea puede desarrollarse tanto en el laboratorio también como en la parte del trabajo de campo, que es muy importante. Nosotros podemos contribuir con nuestro conocimiento de la anatomía del esqueleto humano, fundamentalmente, a hacer la recuperación de los restos óseos de una manera muy precisa, que sirve para minimizar las pérdidas de información. Hoy por hoy ya esto no es un problema como hace 20 o 30 años cuando yo empezaba, porque ahora la mayor parte de los grupos de trabajo en estos ámbitos disponen de gente con una formación muy cualificada en esos términos anatómicos del esqueleto humano y además con mucha experiencia a la hora de recuperar estos restos. Pero la documentación en el campo nosotros sabemos que es una parte fundamental del trabajo, porque sin una buena recuperación y una buena documentación, nuestras conclusiones luego aquí en el laboratorio pues pueden quedar comprometidas. Como hablábamos de cómo se tienen estos proyectos y la colaboración del laboratorio, supongo que habrá más laboratorios de este tipo en España. ¿Tienen algún tipo de especialización? Es decir, ¿os especializáis a lo mejor en algún periodo concreto medieval? ¿O cómo se decide qué laboratorio colabora con quién? No hay un reparto. Probablemente la distribución es lo más cercana posible a lo geográfico. No es este el único laboratorio que tiene este objeto de investigación, y mucho menos en España. En España, en varias universidades, hay laboratorios de este estilo y mucho mejores. Pero sí es verdad que es más una cuestión de ámbito geográfico y de relaciones, en principio dentro de la propia universidad, claro, porque nosotros intentamos atender todas las necesidades de nuestros colegas de aquí, de la propia Universidad Autónoma de Madrid, pero colaboramos también con otros grupos de antropología. Así que hay varios laboratorios de este estilo en España y no hay especializaciones concretas, pero también porque cuando trabajamos en el ámbito nuestro no hay especializaciones realmente por periodos. Para nosotros los últimos 30 o 40 mil años, desde que Homo sapiens es la especie dominadora de nuestro linaje en el planeta, no hay grandes cambios. Un Homo sapiens es igual hace 10.000, que hace 5.000, que hace 3.000, que hace 1.000 años. Somos los mismos. Pero sí que os centráis exclusivamente en humanos modernos. Humanos modernos, sí. ¿Haríais ningún tipo de estudio que tuviera que ver con antecesores evolutivos como neandertales? ¿Eso ya iría a algún otro tipo de institución especializada en ese sentido? Sí, ahí serían más los paleoantropólogos los que trabajarían. No es que nosotros no queramos trabajar en eso, pero es que los fósiles son un bien muy escaso y las evidencias que tienen relevancia en términos evolutivos, cuanto más atrás nos vamos en el tiempo, van descendiendo exponencialmente. Entonces lo más frecuente es trabajar sobre Homo sapiens. Nosotros particularmente trabajamos mucho sobre el mundo medieval porque la dimensión poblacional es muy interesante para nosotros. No es la individualidad o las características particulares de un esqueleto o de un sujeto u otro, sino eso cómo se entiende a nivel de grupo, a nivel de población. Y el mundo medieval es el que proporciona grandes cementerios con cientos de individuos, incluso miles en algunas ocasiones, que es lo que intentamos procesar aquí, conocer todos esos individuos, pero como grupo. No solo una suma de individualidades, sino cómo funcionaban las poblaciones. Yo, si quieres, te invito a ver el almacén para que veas que allí hay cientos de individuos de muchas colecciones. ¿Quieres que pasemos? Sí, claro. Bueno, como ves, cajas, hay muchas cajas. Todas estas cajas están llenas de restos diversos, pero esta puerta es nuestro almacén donde guardamos las colecciones. Este es el gran depósito de las colecciones. Aquí es donde tenemos los individuos uno a uno de todos esos grandes cementerios, como he dicho antes, la mayoría medievales, aunque también hay cosas que pertenecen a otras épocas, prehistoria reciente, historia antigua, pero esas grandes colecciones sobre las que hacemos esos estudios poblacionales, muchas veces basados en cientos de individuos, están albergadas en estas cajas. Aquí, bueno, habrá material que esté todavía sin procesar y sin preparar, pero la mayoría del material ya está lavado, reconstruido, inventariado, muchas veces medido, sus datos grabados en las bases de datos correspondientes y ya a disposición de los investigadores que trabajan en cada uno de los temas parciales que pueden formar parte de nuestra investigación. Aproximadamente aquí debe haber entre 3.000 y 4.000 individuos. ¿Y para qué es necesario guardarlos? ¿O cuánto tiempo se guardan aquí? Bueno, aquí en principio las colecciones, digamos, que están en unos depósitos a largo plazo para su estudio. Nuestra experiencia es que los estudios no se acaban nunca. Realmente, si a nosotros una institución o un organismo que tenga la responsabilidad de custodiar estos datos nos los cede, nosotros podemos pasarnos 10, 15 o 20 años porque esos trabajos son muy laboriosos y son muy lentos. Y estudiar características sobre cientos de individuos
pues muchas veces lleva muchísimo tiempo. Pero has dicho que la mayoría de los restos de los individuos que hay aquí ya han sido procesados, ya tienes los datos en una base de datos. ¿Para qué necesitas luego el original? Para abordar cuestiones nuevas. Nosotros podemos tener lo que nos dicen los protocolos que hay que conocer de cada individuo para hacer un estudio normal, pero muchas veces hay que hacer estudios más en profundidad o hay nuevas ideas que, mediante la aplicación de otras técnicas, permitan que lleguemos a otro tipo de conclusiones. Los avances técnicos y metodológicos muchas veces, como antes hemos hablado de los análisis moleculares, tienen repercusión en este mundo. Entonces, pues por ejemplo, ¿por qué no una nueva técnica molecular va a requerir que nosotros ceamos un pequeño fragmento de algunos de estos individuos para llegar a conocer con mucho más alcance alguna de las características que nos puedan interesar? Y yo entiendo además que custodiar estos restos es una gran responsabilidad. ¿Esto legalmente cómo se manifiesta? ¿Tenéis la propiedad de estos restos? ¿Quién os los puede pedir? ¿Qué se puede hacer con ellos y qué no? Bueno, eso creo que es una cosa mucho más compleja. Si quieres, la hablamos tranquilamente ahora. Hablábamos antes de los esqueletos son patrimonio. Desde el punto de vista de elemento patrimonial, pues las responsabilidades de patrimonio, las competencias las tienen en nuestro país las comunidades autónomas. Es decir, los huesos no son de nadie y son de todos. Forman parte del patrimonio y son un elemento más del patrimonio. Pero al estar las competencias depositadas en las comunidades autónomas, suelen ser los museos regionales los que se encargan de la custodia de estos restos. Nosotros generalmente tenemos las colecciones aquí en depósito, generalmente a muy largo plazo. Los depósitos se van renovando, que son periódicos, pero se van renovando para que nosotros tengamos tiempo para desarrollar todas esas investigaciones hasta donde consideremos que ya no hay más recorrido. Pero es que el recorrido no depende de lo que entendamos hoy por el recorrido de la investigación, porque van apareciendo técnicas nuevas y metodologías nuevas que nos permiten llegar más lejos. Con lo cual, los depósitos acaban siendo un poco permanentes. Ahí recae en nosotros también esa responsabilidad de la conservación de las colecciones y además la posibilidad de ponerlos a disposición de cualquier otro investigador que tenga algún tipo de interés comparativo o para emprender algún estudio nuevo sobre estos restos y, claro, por supuesto, pues para eso están disponibles para toda la comunidad científica. Entiendo que cuando son cedidos al laboratorio o a un centro universitario, habrá algún listado de cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer. ¿Qué guías tenéis o qué indicaciones tenéis de con estos huesos que tú has recibido, qué se te permite hacer y qué no se te permite hacer? Nosotros siempre aplicamos una cosa que es el principio de precaución, que creemos que es lo que tiene que guiar todo nuestro trabajo. Entonces, cualquier cosa que sea destructiva o lesiva para los propios restos se evita, salvo que haya circunstancias en las que la obtención o la destrucción de un pequeño fragmento de hueso nos permita obtener conclusiones que de otra manera sería imposible alcanzar. Es el caso, por ejemplo, de los estudios moleculares. Para obtener material molecular, para obtener ADN de unos restos antiguos, hay que destruir alguna parte de ellos, por ínfima que sea. Entonces, bueno, pues siempre se pueden tener algunas precauciones, pero es que la potencialidad de ese tipo de análisis muchas veces aconseja o recomienda que se proceda a esa pequeña destrucción a cambio de los datos que podemos obtener. ¿Y a quién tenéis que pedir permiso si decidís que...? A la comunidad autónoma, a los responsables de los museos, a los responsables de la propia excavación, porque cada excavación y cada yacimiento tiene sus directores, sus directores científicos, que son los que manejan esta investigación, y es a quien nosotros pues planteamos ese tipo de necesidades o de posibilidades. Si tenemos a alguien que nos asegure que una técnica se va a desarrollar correctamente y eso implica algún tipo de destrucción del material, generalmente intentamos utilizar también la técnica del siglo XXI para facilitar las cosas. Nosotros hoy podemos obtener imágenes tridimensionales de cualquier elemento, incluso una copia en una impresora 3D de un elemento óseo, de un fragmento óseo que vayamos a destruir. Y esa copia puede tener ya una calidad excelente, de manera que podamos sustituirla por el original, no perdamos información morfológica, pero sí obtengamos la otra información. En otro caso sería, por ejemplo, el de las láminas finas, ¿no? Cuando estudiamos la microestructura del hueso. Sí, la microestructura. Nosotros generalmente hacemos ese tipo de cortes al 50% de la longitud de la diáfisis después de haber obtenido un modelo tridimensional del hueso. De manera que la lámina fina ha requerido la destrucción del hueso, pero la información de la forma del hueso y el tamaño del hueso está preservada. Imagino que todo el tema legal con respecto al hueso debe ser muy complejo y yo pregunto también por lo que tú puedas hacer con ese material. Tú lo has recibido, lo puedes exhibir, puedes
cobrar una entrada a la gente por entrar a ver algún hueso que es muy curioso y lucrarte personalmente con esto. ¿Qué límites y quién pone los límites de lo que tú puedes hacer con el material que se te ha encomendado tu custodia? Yo realmente desconozco si ese tipo de límites existen, pero nadie en su sano juicio plantearía el hacer una exhibición, una exposición relativa a los restos óseos sin contar con el servicio de arqueología concreto, con el museo correspondiente, porque de hecho esa exhibición estaría hecha en un museo, no estaría hecha aquí en una universidad, ¿no? Entonces, generalmente la coordinación entre los equipos que participamos en nuestras investigaciones para ese tipo de trabajos suele ser buena y es un fruto de una colaboración. Y esa colaboración es estrecha, todo el mundo suele estar de acuerdo y no tengo yo noticias tampoco de que nadie haya tomado una iniciativa como eso que te refieres de cobrar por exhibir una serie de restos. Claro, a lo mejor dentro del ámbito académico es más infrecuente, o entiendo que cuando la gente va a la exposición de Bodies paga una entrada y ¿quién puede llevarse ese dinero? Bodies fue, cuando estuve aquí en España, un montaje un tanto particular. El Museo Nacional de Antropología es un museo nacional y el gigante extremeño está puesto en un contexto muy curioso que representa un laboratorio decimonónico. De hecho, el propio examen del esqueleto del gigante extremeño puede dar lugar a cierta discusión porque está clavado a una tabla de una manera poco cuidadosa. Sí. Según mi criterio de hoy, del siglo XXI. Pero tiene ese mérito, tiene el mérito de cuál es la historia que rodea a ese esqueleto, que es una historia que conoces y que es bastante pintoresca, y además el recrear el ambiente de cómo era el laboratorio de antropología en el siglo XIX, en esas épocas que hablábamos de los craneómetras y de esta gente pues, que tenía los intereses particulares apropiados a su época, y no critiquemos a los clásicos por clásicos. Pero también se me ocurre, por ejemplo, de los depositarios originales de estos restos que normalmente están enterrados en instituciones religiosas. Sería el cementerio pues, de una iglesia, si estamos hablando a lo mejor de un cementerio medieval. No es raro, no es desconocido que haya habido restos humanos, huesos, que hayan estado en propiedad privada que hay de alguien que haya ido exhibiéndolos o de que incluso los de los santos se fueron a entrar en una iglesia por verlos. ¿Cómo encaja esto en la legislación, en el hecho de que en realidad no es propiedad de la iglesia, no es propiedad... Patrimonio. No soy capaz de describirlo bien. No tengo una idea precisa de cuáles son esas responsabilidades. Yo imagino que aquellos enterramientos que estén dentro de un centro religioso en uso y con esa tarea religiosa estarán bajo la custodia de la propia Iglesia Católica, pero desconozco cuál es la relación entre esa y la legislación relativa al patrimonio. Nosotros ya digo que en general pues, no tenemos problemas, pero tampoco hacemos ese tipo de actividades. Esto es educación y es investigación. Nosotros, claro, usamos eso para la formación de los jóvenes investigadores porque es fundamental que los jóvenes investigadores tengan material. Si alguien tiene que hacer un trabajo de fin de grado, un trabajo de fin de máster, trabajo de inicio de investigación, como nos gusta a nosotros llamarlo, sobre una colección de este estilo, pues le facilitamos en lo posible el acceso a ella, garantizando a la vez que, mientras que obtenemos la máxima información posible, custodiamos y guardamos ese resto de una manera íntegra y de una manera que puede ser utilizable por otras personas. Mencionas pues los jóvenes investigadores y el trabajo que tienen que hacer, pero entiendo que no es lo mismo la iniciación a las primeras investigaciones, que dentro de cabe serían educativas también, a la actividad meramente docente. Es decir, los huesos se usan en prácticas de laboratorio, de las cuales no se obtienen informaciones científicas, sino que solo son educativas. No. ¿Estos son las mismas colecciones? ¿Son otros restos? No, suelen ser otro tipo de colecciones. Suelen ser otro tipo de colecciones. No vamos a darle más valor a unos restos que a otros, porque todos los restos en el fondo tienen ese valor histórico, pero sí es verdad que pueden no corresponder a enterramientos humanos individualizados, simples, de esos que nos representan a un individuo de una población concreta, y los podemos obtener pues, de otro tipo de contextos, por ejemplo, osarios, reducciones a gran escala, que muchas veces aparecen también en contextos de excavación de iglesias y de cementerios parroquiales, aparecen grandes osarios formados por una práctica que en la época debió ser habitual, que son las mondas, lo que se conoce como mondas. Las mondas es la liberación de espacio funerario para volverlo a poner al servicio de esa actividad funeraria. Y cuando ya la memoria de aquellos muertos no queda porque ya nadie sabe quién son y pasan al anonimato, pues el espacio funerario de las parroquias se va liberando para poder volver a enterrar a nuevas personas. Todos esos conjuntos de restos pasan a los osarios y en esos grandes osarios son los que nosotros sí nos dan posibilidades para todos los trabajos de formación en anatomía básica, para los estudiantes más jóvenes, que antes de empezar trabajos puramente de investigación.
a los huesos que yo recuerdo en este mismo laboratorio, de las prácticas que yo hice durante mi carrera, corresponderían a ese tipo de... Sí, a ese tipo de contextos. Vamos, de hecho, aquí tenemos algunos de esos ejemplos y podemos, pues, mirar como quieras. Si me ocurre una caja de vértebras, estas vértebras no representarían en realidad a ningún individuo. Serían vértebras solas del tramo cervical y nos sirven para ese trabajo de formación de los investigadores. Aquí tenemos a Atlas Axis, representación de todas y cada una de esas 7 vértebras cervicales que tenemos, que nos sirven simplemente, pues, para el conocimiento de la anatomía, las partes fundamentales de cada uno de estos elementos. Pero claro, esto es material que no tiene ese valor de ser de un individuo como colección osteológica con valor, digamos, arqueológico. Y como esto, pues todas las cajas que hay aquí, que son un poco destinadas a la formación. Hablando también, y retomando lo que mencionábamos de las iglesias, de los cementerios parroquiales, que supongo que es de donde vienen muchas de las colecciones, que, de las excavaciones que se hacen, ¿vosotros tenéis que pedir permiso a las instituciones eclesiásticas o es a través del Estado, de la comunidad autónoma, que le dice que tiene que ceder estos restos? Bueno, es complejo. Generalmente, si en un centro religioso en el que haya culto se realiza algún tipo de obra, generalmente el centro religioso va a tener una consideración de bien de interés cultural, algún tipo de figura de protección. Y va a ser por iniciativa de la propia iglesia por la que se vayan a hacer obras de mantenimiento que sean fundamentales. En los contextos de iglesia sabemos que es frecuente encontrar este tipo de restos. Por lo tanto, habría una parte que sería una excavación arqueológica preceptiva antes de iniciar las obras. Si en ese contexto aparece algún resto humano, nosotros nos integraríamos con el propio equipo de arqueología que está encargado de poner en valor esos restos que ahí haya. Nosotros al final lo que vamos a darle son nuestras conclusiones para la investigación de todo el conjunto. Pero ya digo que cuando hay ejemplos de este estilo, de centros que tienen culto, muchas veces esos trabajos se hacen por propias necesidades del monumento, por propias necesidades de la iglesia, por lo tanto se hacen en coordinación. ¿Y la institución eclesiástica pone condiciones o puede reclamar que se devuelvan? Es variable, pero es frecuente cada vez más que los restos se tengan que devolver al sitio en el que estaban y se cedan por un periodo muy concreto para sacar el máximo de información posible en ese tiempo y devolverse y reenterrarse. Es una práctica muy habitual que tiene que ver también con leyes que ha habido en otros países, como la legislación NAFRA en los Estados Unidos, que lo que hace es vigilar por el respeto a los pueblos indígenas originalmente depositarios de este bien, de la custodia de sus ancestros. Y bueno, eso a ti te lo puedo contar poco, tú lo conoces bien, porque de hecho trabajamos en una cosa juntos y ya sabes que la seguimos utilizando como vía para la sensibilización de los estudiantes de máster y como caso de estudio en un mundo que llamamos la ética de la investigación sobre los restos óseos biológicos. Es verdad que dedicas prácticamente una clase entera al caso de algunas religiones particulares, sobre todo el judaísmo, que otorga a los restos mortales de sus ancestros mayor importancia o mayor relevancia espiritual que a lo mejor lo hace la iglesia cristiana, que normalmente en el cristianismo pues entiende que los restos mortales son terrenales, no tienen ninguna conexión con la persona a la que compusieron o a la que pertenecieron y que por tanto no existe ningún inconveniente moral o religioso a que se estudie, que se saque de su enterramiento o, como dirían algunos, que se perturbe su descanso eterno. Pero sí que es cierto que otras religiones, el judaísmo, esto no se ve exactamente así. ¿Qué posibilidades tenéis ahí de investigar este tipo de cementerios? Con el respeto por todas las tradiciones culturales que son evidentemente igual de respetable, si es verdad que las dificultades son mayores o menores en función de cuál sea el grupo de origen. Por poner un ejemplo, estamos hablando mucho del mundo medieval. Nosotros en el mundo medieval llevamos muchos años trabajando y hemos creído obtener la conclusión ya de que uno es por encima de lo que es culturalmente medieval. Uno es antes medieval que musulmán, o cristiano o judío, pero es verdad que de los judíos medievales españoles tenemos muy poca información, porque se ha podido trabajar en muy pocos cementerios y en muy pocas ocasiones desde el punto de vista que nosotros lo hacemos habitualmente. Así que de la España de las tres culturas, nosotros sabemos mucho más de musulmanes y de cristianos que de judíos, por poner esa casuística próxima a nuestra situación.
Sin embargo, legalmente parece curioso que, siendo restos humanos y, como hemos dicho, que no pueden ser propiedad privada de ninguna persona ni de un grupo, que son patrimonio y el patrimonio es de todos, sin embargo, estas adscripciones culturales o religiosas puedan vetar el estudio de sus ancestros. Es un debate que ha sido puesto de manifiesto en determinadas situaciones. Si está por encima el valor de los restos como elemento del patrimonio para el conocimiento del pasado, para el conocimiento de la historia, o el respeto a esas tradiciones culturales que, volvemos a decir, son muy respetables todas, ¿eh? Por supuesto, pero hay ciertas discrepancias entre unos especialistas y otros que podemos poner por encima una u otra cosa. ¿Qué es más interesante? ¿Preservar esa memoria o ese descanso eterno de esos cuerpos o examinarlos para conocer quiénes eran y cómo vivían? ¿Qué los pone más en valor? Incluso podemos meter en el debate cuál de las dos opciones les daría más valor como población, porque podemos ser muchos los que pensemos que un estudio antropológico de estas características les daría más valor como población, aunque hubiera perturbado sus enterramientos. Una cosa que me llamó mucho la atención que comentabas en alguna de las clases era que, en principio, mientras los enterramientos no fueran desenterrados, o sea, si se sabe que existe un cementerio, que no es demasiada la información que se pierda mientras permanezcan ahí enterrados. A lo mejor hace falta otros 500 años antes de que realmente desaparezca la mayor parte de la información, o miles de años. Por lo cual, mientras sigan ahí, no hay ningún problema. El problema o el debate vendría cuando sí o sí hay que levantar esos restos, porque hay una obra, una infraestructura que se va a construir, pero el grupo cultural al que pertenecen esos restos, o se niega a que se pueda recopilar esa información antes de moverlos. Antes has mencionado también gran parte de la información que es muy importante es en el enterramiento mismo. ¿Cómo están dispuestos esos restos? En el momento que alguien los ha cogido de ahí, se ha perdido para siempre, irremediablemente, muchísima información. Que supongo que es donde estará el debate, sobre todo, no tanto en el hecho de si podemos obtener el permiso o no de levantar un cementerio, sino de que cuando sí o sí se va a levantar un cementerio, que los científicos puedan tener acceso. Evidentemente, el gran motor de muchas investigaciones, sobre todo en los últimos tiempos, ha sido la proliferación, el aumento de determinadas obras civiles que han requerido el levantamiento de algunos monumentos, no solo ruinas, no solo en enterramientos humanos, sino en muchas cuestiones patrimoniales que tienen poco que ver con la antropología, pero que se han visto en la misma situación. Cuando esa situación se da, evidentemente hay que intervenir y lo que hay que hacer es recuperar toda la información que hay allí contenida. Pero también creo que es interesante pensar que es bueno que haya yacimientos que no se alteren aunque sean conocidos, porque nosotros no sabemos dentro de 200 años cuál va a ser la capacidad técnica de la que vamos a disponer. Entonces siempre sería saludable que partes de los cementerios e incluso cementerios enteros de todas las tradiciones culturales y de todos los ejemplos posibles permanecieran sin tocar, porque en un futuro la tecnología nos permite hacer cosas que ahora no podemos ni siquiera imaginar. Entonces sería bueno que hubiera algo en situación virgen sin tocar de ninguna manera. Así que nosotros también debemos ser prudentes y nuestra intervención no debe ser muy ambiciosa y muy de máximos, al contrario, más bien de sacar toda la información a aquellas situaciones en las que estemos obligados a recuperar el material y, sin embargo, pues ser respetuosos con no abrir cementerios nuevos para no hacer investigaciones diferentes o más modernas. Estas tecnologías que a lo mejor aparecen, yo recuerdo que me crié con la película de Jurassic Park, la primera, donde una de las escenas iniciales pues salía el protagonista que disparaba una sonda con una máquina en el suelo y de repente le hacía un barrido de toda la zona y salía en su pantalla pues el esqueleto perfecto de un velociraptor y lo tenía ahí todo dispuesto, que básicamente le estaba haciendo el trabajo, o estaría haciendo el trabajo que decía, de pues antes de levantar ver cómo está dispuesto el esqueleto. Entonces supongo que no sabemos si en un futuro puede haber tecnologías que efectivamente hagan eso. Eso era ciencia ficción, sigue siendo ciencia ficción, entiendo, pero... Sí, evidentemente las películas son películas. Nosotros intentamos recoger toda la información y además en modelos tridimensionales que nos permiten no haber perdido ningún dato en esta actividad arqueológica, en la que a la vez que se estudia el material y que se recupera, se va destruyendo poco a poco. Es una actividad que tiene cierto compromiso, pero bueno, aprovechar todas las técnicas que están a nuestra disposición en el siglo XXI, pues es prácticamente obligatorio. Y hoy por hoy, pues técnicas de reconstrucción 3D, de obtención de imágenes 3D, sobre los propios enterramientos, parece que son casi obligatorias.